El cielo de Guatemala nace del bronce de las campanas y del profundo tum vegetal de los volcanes. Tiempo detenido en la lenta fusión de dos razas, de dos mundos, de dos historias. Tiempo que pasa lentamente, que destruye y construye a la vez. Herencia de abuelos a nietos, sonidos que se cuajan en el alma de los niños con su caudal de resonancias. Por los caminos del cielo y del tiempo, bajan los ángeles de Chinautla, barro que vuela, ángel pájaro terrestre, arcángel de sueños populares, de oración con alas, de canción con alas, de manos campesinas que se vuelven alas al contacto milagroso de la tierra. Ángeles, ángeles, arcángeles en el barro del cielo y de la tierra, magia y religión de nuestras manos alfareras, bajan del cielo con su estrella a la espalda, peso iluminado en el cacaxtle del tiempo. Nacen así los ángeles de la tierra del sueño, del cielo doloroso y adverso. Ángeles, arcángeles para velar el sueño fatigado de niños que son pequeños adultos habituados al trabajo, prisioneros de un incierto futuro. En Chinautla son las mujeres quienes trabajan la alfarería, ternura de madre y sueño de niños, materiales que transforman el juego en trabajo y el trabajo en ternura creadora. Pero este juego de milagros es trabajo litúrgico que transforma el barro en vida. No es una industria, es apenas una artesanía. La artesanía de todo un pueblo. Es la creación constante de una tribu de artistas y de magos anónimos. Un cosmos a medio nacer, la materia original al alcance de las manos milagrosas, las manos portadoras del gesto fecundo, realizadoras de la deván creador, una y otra vez, multiplicación de los ángeles y de la fatiga, siempre las manos entre la tierra original para desenterrar la vida. Las alfareras de Chinautla vienen del horizonte y van hacia el horizonte, mientras el río insaciable devora lenta pero definitivamente el paisaje inmediato, la vivienda. De ahí el aroma terrestre de santidad cotidiana que envuelve sus más elementales gestos. De ahí las alas de sudor y redento que alzan la visión concreta de ellas mismas. De ahí el Pentecostés laico que las ilumina y levanta en el prodigio de lo natural. Los ángeles de Chinautla son las alfareras de Chinautla. Su exacto barro popular en retrato fidedigno, en vera efigie, enmarcadas en su universo de ovejas, frutas, pájaros, objetos consagrados por el sueño y por la realidad. Es la transfiguración que lleva las imágenes del mundo irreal que captan las cámaras turísticas
a la realidad trascendente del mundo mágico, escarbando en búsqueda de las más recónditas semillas de horizonte. Porque el horizonte es eso, futuro, camino, asidero de la esperanza, tierra prometida, lugar en donde se esconden las respuestas para todas las preguntas. Ante la fatiga ancestral, la promesa de un eterno descanso como única solución, las alas detenidas en el sueño más profundo que el cansancio. Las alas de tus ángeles te guarden y te cubran. Las alas de tus ángeles te lleven más allá del horizonte de ojos legañosos de preguntas. Las alas de tus ángeles te den la paz y el descanso. Chinautla es una antigua población indígena distante 10 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Es un pueblo destinado a desaparecer. El río que atraviesa el centro de la población, un río de aguas negras, es el causante de la erosión que constantemente devora la topografía del lugar. En Chinautla, la alfarería es un trabajo realizado exclusivamente por las mujeres. Para el hombre, quedan reservadas las tareas del campo. La alfarería es un trabajo que puede alternarse con las faenas domésticas, porque se realiza como una pequeña artesanía personal, en la vivienda familiar misma. Lo rudimentario de la técnica artesanal contrasta con el refinado diseño de los objetos elaborados. La alfarería de Chinautla no constituye solo la producción de objetos decorativos que el turista compra ocasionalmente. Es un rico medio de expresión y de identidad de nuestro pueblo. Es nuestra tierra en alto, la imagen de nuestra imagen. Está en vías de extinguirse por el éxodo de quienes la realizan, por la adulteración comercial de sus diseños, por la injerencia deformante de los intermediarios, por la destrucción física del lugar que, además de la inflexible y fatal erosión ocasionada por las aguas contaminadas del río que cruza el poblado, ha recibido también el violento castigo tectónico del 4 de febrero. En realidad, la salvación de Chinautla asume el carácter de una tarea impostergable, urgente, digna de la preocupación de todos los guatemaltecos y de su acción más decidida. Con el forzoso éxodo de los chinautlecos, el barro de Chinautla deja también de convertirse en ángeles. Estas hábiles manos milagreras, que con los más rudimentarios materiales, como una pluma regalada por un pájaro al pasar, con las más primitivas técnicas, logran prodigios de ternura y de belleza.
En Chinautla, confiamos en que el sueño de los niños sea todavía tranquilo. Niños que tengan infancia. Niños con derecho a la risa, la canción y los sueños. Niños con escuela, salud, alegría y futuro. Niños con viento para los barriletes y libros para la vida y pelota para la fatiga feliz del juego constructor. Pedimos un sueño tranquilo y edificante para estos niños, libres de la angustia, sobresalto y el hambre, para que puedan dedicarse a la más importante tarea, la de ser niños. O el barro, el amable barro de Chinautla, se volverá contra nosotros con su fiera expresión. La semilla del odio germinará sus ferocidades mortales en la tierra nuestra de cada día. El gesto del dolor se transformará en el gesto de la ira incontenible, del rencor acumulado durante siglos. Ángeles iracundos brotarán del cielo y del suelo de Guatemala. Y al alegre repiquetear de las viejas campanas rurales, sustituirá el bronce amargo del dolor colectivo. Renacerían los antiguos en un pueblo que, en vez de la felicidad, encontró el odio, la desesperación, la amargura, la frustración letal, la miseria, el hambre, el odio. En fin, el odio, la muerte y la desolación. Ángeles de Chinautla, arcángeles de agua dormida, de cielo profundo, de floreciente barro, carne de nuestra carne, alas de nuestros sueños. Ángeles de Chinautla, presencia vieja, divinidades protectoras, cubran sus ingenuas alas nuestras penas. De su magia cándida, la invicta esperanza de un pueblo que no ha perdido aún su fe en la vida. Ángeles de Chinautla, arcángeles populares de altas alas alzadas, tierra que se vuelve cielo, barro que se ha vuelto sueño, velando por la paz de Guatemala.